Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo Enrique Ginás, esto es Viernes de Drones y en el día de hoy vamos a analizar cómo aterrizar y despegar nuestro Mavic 2 Pro desde la mano. Anteriormente habíamos hecho un video del Mini 2, le dejo la descripción del enlace en mi canal para que lo puedan chequear si en el dado caso tienes el Mini 2. Quiero mandarle un saludo a Carlos Martens, que fue la persona que también acá vive en Lima. Gracias Carlos, que una vez me salvaste con un tema de alquilarme una batería. Él me sugirió hacer este video, así que me tomé el tiempo de explicarlo paso a paso y cómo funcionan los sistemas de navegación, las cámaras que hacen el landing y todo esto para que puedas hacerlo de manera segura y hacerlo paso a paso. Entonces, sin más preámbulos, vamos con el video. Bueno chicos, vamos a proceder a hacer nuestro aterrizaje y despegue de nuestro Mavic 2 Pro desde la mano. No sin antes explicar que este es un dron que tiene un sistema de detección de obstáculos omnidireccional. ¿Qué quiere decir esto? De que detecta obstáculos en un rango de 360 grados. Tiene dos sensores acá adelante, laterales, y uno trasero. Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, cuando normalmente vamos a aterrizar el dron y hay un lugar donde hay varios obstáculos, no vamos a poderlo hacer porque el dron va a frenar. Entonces, lo más recomendable es que antes de que puedas tener práctica y hacerlo en un lugar donde haya varios obstáculos, practiques en un lugar donde es totalmente despejado. Adicionalmente a eso, el sistema funciona de la siguiente manera. Acá vemos que el dron tiene una especie de cámaras y sensores y radares que se encargan de cuando el dron va a aterrizar en la mano o en algún lugar, él hace un escaneo, se da la idea, empieza a pensar de que es un lugar plano y es seguro para aterrizar. Entonces nosotros lo que hacemos es engañar estos sensores colocando la mano así, plana, totalmente. Entonces al momento de hundir toda la palanca hacia abajo, va a hacer el escáner y lo va a leer como un suelo plano y aterrizar ahí el dron en la mano sin ningún problema. Entonces esta es la técnica que vamos a realizar. ¿Para qué sirve este tipo de despegue y aterrizaje con la mano? Más que todo en lugares donde hay mucho polvo, lo más recomendable es hacerlo desde la mano para evitar de que los motores se llenen de tierra, ¿no? También nos sirve en un lugar donde de pronto el suelo no es totalmente plano y evitar de que de pronto se golpeen nuestras patas o se dañe nuestro dron. También para eso nos podría servir. O también cuando vamos a despegar de un lugar y el piso está lleno de metales pesados o es una mina, lo más recomendable es despegar el dron directamente de la mano. La cámara siempre tiene que mirar hacia el frente y la espalda del dron hacia nuestra cara, porque al momento de nosotros despegar el dron de la mano, si lo tenemos al revés, la cámara mirándonos hacia nosotros, en el dado caso que la brisa o el dron se descontrole, normalmente uno hunde la palanca hacia adelante y si el dron está así, no va a ir hacia adelante, sino hacia nuestro rostro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque nos podemos cortar la cara o cortarle la cara a alguien. Vamos a hacer ahora la prueba para que chequeemos. Bueno, chicos, vamos a proceder a hacer el despegue. No hay que poner los dedos así porque no, nos puede cortar las hélices del dron. Hay que mantener la mano así recta, como lo estamos viendo acá, así recta para evitar de que las hélices nos corten los dedos. Entonces, vamos a proceder a hacer el despegue. Entonces, dejamos la mano hacia adelante. Yo voy a alejarme un poco para que vean cómo es el procedimiento. Hundimos la flechita hacia arriba y deslizamos con nuestro dedo el botón de despegar. Una vez ya deslizado, ya el dron va a encender y automáticamente ya ha despegado. Para aterrizarlo, tenemos de igual manera poner la mano recta para engañar los sensores y que haga el landing. Les voy a mostrar cómo no se debe hacer. Miren, de esta manera no lo hacemos. Entonces, yo bajo el dron. La idea es mantener la mano abajo, pero si hacemos así, el dron eleva. Entonces, la idea es que la mano esté totalmente recta y lo que vamos a hacer ahora a continuación es hundir toda la palanca hacia abajo, toda la palanca hacia abajo. Entonces, miren cómo se hace. Colocamos la mano así, a esta distancia, nos alejamos, toda la palanca hacia abajo. Y el dron hace el landing, así de fácil.
Si en el dado caso no quieren que los sensores de obstáculos sean una limitante, lo pueden desactivar al momento de que ya vayan a hacer el aterrizaje y se quita el problema del ruido. Entonces, nada, ahora vamos a hacer las conclusiones. Bueno, chicos, conclusiones. Si quieres hacerlo de manera segura, simplemente tienes que seguir el paso a paso. Yo quedo atento a tus comentarios. Si tienes alguna sugerencia para hablar de algún tema, que haga un video acerca de todo lo que tiene que ver con drones, escríbeme y estoy presto a responder todas tus inquietudes. Bueno, chicos, nada, esto es Viernes de Drones y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Hasta luego!